Me siento muy raro porque hace mucho no grabamos aquí en el maquillo, pero ya estamos de vuelta. Dame five, hermana. Hermana, yo ya sé hace ahorita que está súper emocionada, pero en realidad yo lo vengo diciendo desde hace semana. ¡Ay, no, cállate! Semana tras semana me maquillo porque aquí los... ¿Cómo se llama? Los... Andan ilusionados, un quien no, más okay, aquí maquillo. Este video sí nos emociona completamente porque llevamos de verdad meses diciendo ya hay que volver con Aquí No Me Maquillo, hay que volver. Pero nunca nos habíamos dado ya como que el tiempo, como que cada quien ya estaba más en sus canales, la verdad. Yo estoy en el tuyo y en el mío. Se le picó. Y pues apenas fuimos a visitar a mi papá y entonces él siempre es un señor que tiene muchísimas fotos de todo el mundo. De hecho, hasta se roba fotos. Si se te perdieron fotos... Seguro están ahí. Y entonces vimos nuestras fotos de chiquitos y así, entonces nos emocionamos mucho y se las vamos a enseñar ahorita desde que nacimos, casi, hasta... unos años después, porque ya después dejamos de dejarnos tomar fotos porque era mucho, mucho abuso, papá, mucho abuso, pero te amo. Yo también, papá. Mi papá es de esas personas, o era, bueno, cuando estábamos chiquitos, que literalmente nos tomaba fotos sin parar. Era una, era como, mi papá es de esos personajes como que podrían salir en la tele contando sus casos, así de, yo recolecto todo esto, y de, mi papá recolecta soles, recolecta gallos, ¿los viste? Gallos, recolecta y aparte, fotos. Es muy raro, mi papá es como todo un caso, pero bueno. Lo amamos mucho. Lo amamos con es la un caso vida. Chido. Es un caso chido, es de que en los 15 años mis amigas lo invitaban a mi papá para que fuera a tirar party X. El punto es que fuimos con mi papá y encontramos esos tesoritos que a mí no me dan nada de pena, aunque sí están medio trágicos algunos. Y se los queríamos compartir porque muchos nos dicen que les enseñemos fotos de cuando éramos unas personas prematuras. Prematuras. No, nada que ver. Cuando éramos unas personas pequeñitas y bueno, pues aquí va. Este es el Fichis. O sea, este es... Yo le digo a mi hermano que era hermoso. Es de esos... Sigo siendo hermoso, hermano. No, mira esta cara esculpida no, por mismísimos dioses griegos. O sea, sí, eres pasable. Pero me refiero que es de esos niños que no necesitaban hablar y que te caían. Ay, ya, es que me choca decirle cosas buenas y lindas. X, mi hermano era de que esa cara era como muy feliz y muy linda. Enseña la foto ya, hermana. Ay, ya, pues ya les está con el blog. Ah, de veras, la tecnología. Entonces, ok, acabo de entender cómo va a funcionar esto. Yo pensé que íbamos a estar así. Y aparte le hacían como un piquito, que no sé, como que tenía la cara de no, una... No, es que a los bebés los peinan de pollito. Así a todos los bebés. Como mi que... hermano, déjenme decirles que era el rey de la casa. Como que él, mi hermano es como el más... De pequeño, antigüedad. Es que yo fui el primer nieto. Entonces yo era como, todos me amaban. Mis el papás rey, me amaban, ajá. Mi abuelo me amaba, mi abuela me amaba. Todo mis para tías, él. Mis tíos. Todo para mí, yo era el king. Lo que quería me lo concedía. La Navidad era así como, para él, todos para él. Juguetes, sí. Carros últimos modelos. Mira que se ve en su auto. Ah, no, pues eso fue de mis regalos, de los mejores regalos. Mi triciclo Apache. Ese triciclo Apache iba por boom, 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 quemaba autopista. Apache, fuga, fuga, fuga. Déjame decirte que a mi hermano siempre como que le encantaba... Enseñar. Si uno tiene un cuerpo bien formado, un cuerpo distinguido... Mi mamá siempre ha sido una persona deportista, o sea, bueno, le gusta mucho ir al gimnasio, hacer ejercicio, bla, bla, bla. Y pues yo iba y la veía y cuando estaba chiquita mi mamá me metió porque yo quería estar en las clases. Yo no sé en qué momento le dijeron a mi hermano que también... O sea, yo creo que vieron que necesitaba meterse a unas clases. Y éramos un grupo de como de 20 mujeres. O sea, éramos como unas niñas chiquitas, unas y pura señora. ¡Mi hermano estaba ahí! Ay, no, la neta, mamá, aquí sí. ¿Te pasaste? Públicamente pasaste. ¿Por qué me llevaban aerobics? Y me ponían licra aparte. O sea, era una niñita gordita yo ahí haciendo ¡hey! ¡Hey! Y aparte no era nada como flexible yo. Me llevaba box, kickboxing. Y otra cosa, algo que les queremos contar es que a mi hermano creo que le tiñeron el pelo de chiquito. Nuevamente, mamá, no. Mi mamá de chiquito me ponía la manzanilla ese, una cosa de manzanilla, entonces hacía que mi cabello se volviera claro. Me veía como güero. Y ahora, al momento que me junto con la familia y luego sacan las fotos y me hacen mucha burla. Yo no era güero, mamá. Es que mi hermano, ok, estamos hablando de una etapa de mi hermano, porque mi hermano sí tuvo como su etapa muy fuerte, fue el primer hijo, fue el primer nieto, fue el primer sobrino, entonces... Los mejores outfits de Halloween, compadre. Sí, o sea, yo se la en primer lugar en todo lo que hacía, primer lugar. O sea, tú deja, al niño lo viste en chido de Halloween, él se metía en su personaje, o sea, él llegó... No, hermano, ¿qué es esto? No, mi papá, cuando me vestían de algo, mi papá me ponía un jardincito pequeño que teníamos ahí enfrente de la casa, me ponía así a hacer diferentes poses, y en ese caso yo era un vampiro, tenía que hacer la de vampiro. Si yo era...
Mira, y acá, o sea, el rey de las fiestas, mi mamá. El mejor payaso del mundo, el payaso Pegachín. ¿Quién sabe qué estará haciendo en este momento? Ay, ojalá esté bien. Era el rey, como pueden ver, coronota. Su outfit con lentes. Yo ando, como saben, rápido y muy, muy furioso. Mis lentes eran de corazón. Bueno, aquí es cuando eras el rey, ¿no? De chillón, lugar. Exhibicionista. Aquí estás igualito a mi papá, qué impresión. Sexy, enseñando la chichita. Ah, otra cosa. Ah, tengo tres chichis, por si no sabías. What? Un dato curioso. Una, dos, aquí esto que parece un lunar es una chichi. Chichi. Es algo extraño, porque los que lo conocen, o sea, ya saben, porque mi hermano le vale, o sea, está súper chido eso. Yo siempre le digo que si no le gustaría quitársela, no, o sea, cuando vamos a la playa le vale, él se pone una cosa ahí para broncearse y anda así cual delfín. Está padre que disfrute su chichi. Otra cosa. Disfruto mi chichi. Disfruta su chichi. Ya no quiero enseñar mi chichi nunca más. Enséñales. No. Bueno, la gente que nos conoce en persona luego sí se sorprenden porque mi hermano es chaparrito y yo soy demás. Yo soy como muy petit. Pero yo supongo que era muy inteligente porque... ¡Dios! ¡Qué chiquito, Andy! Pero no creo que fueran mis compañeros de grupo. O bueno, sí, pues la neta siempre fui como el más chiquito, el primer. En la fila me formaste enfrente. ¡Ay, no! Mira, mi zapecito. Pero mira, era un genio. ¡Ay, otra cosa un genio! ¡Era un genio! Era, hermana, estoy disfrutando que era un genio. Andy se enterraba a toda edad. Se enterraba en la arena. Yo soy una persona de playa, entonces a mí me encanta como que retorcerme en la arena, enterrarme en la arena, entonces... A mí no me gusta mucho la sensación como de empanizado, sí. Aquí exageré, o sea, en los ojos, pero ahí fue así como mamá entierra. Le echo ahí como que todo como lo que... Con el pie, ¿no? Porque como que no está bien. Oye, como que agarramos puras fotos tuyas, ¿no? Es que empezó la historia, ¿ves? Mi hermana siempre me hace burla porque también de chiquito tuve una etapa que hacía cosas de muy de niña. Como por ejemplo, mi mamá me llevaba a aerobics, luego salí como en un carnavalito. Entonces me pusieron como un... ¿Cómo se llama eso? Yo siempre quisiera tener una niña, entonces... ¿Cómo se llama eso? Un festival. No, pero mi trajecito. Un body. Me pusieron un body con brillantina, me acuerdo todavía. Pero mi papá es como que... Mi mamá elegía el outfit y mi papá lo enchulaba. Acá es el día de la madre y algo es el mismo body. Es el mismo body, pero ahí no ya tenía... Ya sin lentejuela. Lentejuela, ajá. Es algo que ustedes no saben es que también... nos ponían a recitar nuestros papás y generación tras generación hemos dicho como el mismo poema. Ay, ve más body. Sí, mira, aquí. Aquí está. En esta foto. Grandecito. Sí, estaba grande. Ya tenía pancita. En esa foto, el de al lado de mí, yo le decía el cabezón. Era muy malo conmigo. Era muy malo. A ver, ¿qué se ve del cabezón? Ay, sí, se ve la cara de... Ruin. Sí. Y de repente, después de ser el rey, después de conquistar el mundo, la familia, que nace esta cosa llamada hermana y tía. Está bonita. De chiquita estaba bonita. No, sí es bonita, hermana. Está de soteo. En la vida él me dice que soy bonita. O sea, a ver, también hay algo que a la gente le causa mucho conflicto. Porque a veces piensan que somos muy mala onda con nosotros mismos. He estado pensando en esto y no. Yo la amo mucho a mi hermana. O sea, yo hago todo por ella. O sea, lo que fuera lo hago por ella. La defendería cualquier cosa y daría mi vida por ella. Pero no puedo ser tan bueno. O sea, él... O sea, por ejemplo, él no quiere... Yo si lo abrazo, él quisiera no abrazarme. O él nunca me dice... Bueno, sí me dice que me ama, pero por miedo a algo que pueda pasar en la noche. Sí, yo lo sé. Ya, acá luego se ve la cara de envidia. Ah, aquí ya yo pensaba el odio, pues nació esta. La historia está a punto de cambiar. Nosotros siempre hemos sido bien competitivos entre nosotros. Súper, así, infinitamente. O sea, ¡hola! Estamos editando el video, la verdad que estábamos muy contentos viendo las fotos y esas cosas. Pero de pronto nos dimos cuenta que tenemos unas fotos con animalitos. O sea, con animalitos con los que no deberíamos tener fotos. Nosotros pues estábamos chiquitos, la verdad es que no teníamos la menor idea. O sea, estamos totalmente en contra de utilizar los animales como diversión o esas cosas. No, realmente no es algo que nos guste. Son fotos que teníamos y pues de todos modos se las queríamos compartir. No les queríamos decir y los queremos mucho, ¿verdad? Pichis. Sí, cuídense mucho y gracias por sintonizarnos. Cambio y fuera. Que mi hermana montaba un pony. Era un burro. Un burro. Yo montaba un elefante, señores y señores. Que mi hermana agarraba un conejo. Yo agarraba una hiena, señores. ¿Por qué no? Una hiena. Que mi hermana le echaba aerobics. Yo también, pero con menos flexibilidad. Esto es una súper grosería. Pero aparte yo no sé, o sea, esto se me hace... Los papás como que piensan cuando están tomando estas fotos. Qué gran aparato reproductor tengo, hermano. Aparte del chorrín ahí como... La cierre. Ah. Y la panza. ¡Cha-cha-cha! Okay. Mi hermana, la foto más sexy que tiene mi hermana. A ver, me voy a justificar. Playboy, aquí está tu material que querías. No, le tengo que justificar. O sea, aquí estamos en un lugar natural. Déjame. Aquí estamos en un lugar natural en donde tenemos que encontrarnos con la naturaleza. Entonces, ¿no?
Tengo trasero grande. Soy sexy. Bácala. Soy sexy. Fue así como, pero, o sea, fue así como que con toda la actitud. Brazo así como suelto, sacando la pompa. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea. Ay, no, seguro. Fue, ¿salió así como infragante, sí, o? Fuiste a hacer pipí, seguro. Ay, ¿cómo crees? Yo nunca. ¡Ah! De chiquito me compraron un changuito. Y se llama Raful. Se llama Raful. Yo le puse Raful porque así se llamaba uno de los jefes de mi papá, algo yo así. Yo le puse así. Yo le puse Raful, hermano. Tú no nacías. Ese changuito yo te lo heredé. La cara. Ah, no, yo quiero un buen ese chango, dormía con el changuito, sí. Raful, ya después, yo ya se lo apaño. Algo tenía ese chango, porque qué raro que dos personas hayan querido tanto, ¿no? Pero esta desgraciada desde chiquita ya quería ahí andar haciéndole a la arreglada del outfit y que le pase un rastrillo, no sé qué. Le pasé las tijeras porque sentí que con mi hermano había estado muy descuidado y tenía como un chiclito. Entonces a mí se me ocurrió hacerle como el cambio de imagen. Mira, yo ahí estabas media amorfa. Es como iCarly, ahí de chiquito. Como cuando salí con Drake y yo y ya luego... Ya Yuya ya dejaron de hacer mis pastelotes para hacer los pastelotes a Yuya. Las navidades empezaron a ser para qué bonita estabas ahí. Su cara de... Hice una maldad. Lo que me causa un poco de conflicto, ¿qué está pensando mi papá allá atrás? Ay, mamá hermosa, hermosa. Yuya, más fiesta para Yuya y aquí deja... Ay, y empezaron a hacer sus gracias la señorita Yuya. Ah, mira. La arena, Yuya monstruo, Yuya, Yuya mamá, Yuya abro la boca. Ah, mi hermana empezó a usar... El look rapero. Ah, sí, Acapulco. Acapulco. Ah, Yuya filtro. Yuya filtro. Ah, Yuya, estamos viendo las fotos. Ay, papá, ¿y qué filtro le pusieron? Ah, está buenísima esa foto. Podremos apreciar aquí antes de que Yuya le cambie con rapidez. Una panza donde se alojaban varias lombrices. ¿Qué pasó, papá? O sea, él tan cuidadoso. Una desparasitada. Una panzona, digo. Era como un perro de pueblo, flaco, flaco y panzo. Pero muy bonito. Ay, aquí yo empezaba a modelar la Pocahontas. Yuya, piernas chuecas. Y estoy dura en la exploradora. Ahí tienes más pierna que ahora, hermana. Algo que les tengo que contar. Yo jamás fui de peluches, ni de Barbies, ni nada. Barbies. Algo que me fascinaba eran los bebecitos, o sea, de que yo era fan, o sea... Se llamaban Nenuco. Y en Navidad, mi papá y yo íbamos a un como al centro del mercado a comprar los outfits de tus Nenucos, porque era un Nenuco como con 20 outfits, y ahí estabas bien feliz tú y yo. O sea, todo era cansado. Mi máximo. O sea, pero aparte yo cuidaba al Nenuco, era así de que carriolita, así, uff. Yuya, ah, mira qué bonito vestidito. Acá, esta foto, mi papá le sorprendió que en el equipo no estuviera mi hermano. No sé qué pasó ahí. Después tuvo unas etapas muy marcadas. Ahí fue cuando mi papá te ponía a posar. Ah, es que mi papá, algo, o sea, estas fotos las tenemos porque mi papá nos obligaba. Pero deja de eso que nos obligara a tomarnos una foto. Él nos pone la pose, era así como que, Yuya, así, así, así yo. Y aparte como que lo complacíamos, ¿sabes? Era como... No, yo me sentía súper cool, yo decía... Me encantan los sombreros y desde toda la vida... Ay, pero eso está medio... Tan a chévere. Lo mejor era de mi mamá, ¿no? Ay, esa está preciosa, neta, esa foto. Sí. En la vida había escuchado que eso me decía... Eso sí, es que no manches, estabas bien chiquita. Aquí empezamos, Yuya tuvo varias facetas. Yuya, la reina de Inglaterra. Yuya, reggaetonera. Yuya, estudiante de intercambio francesa. Yuya, la reina del viejo este. Yuya, emo. ¡Oh! ¡Oh! Dios, este es como fichi. No, es que pues... ¿Cómo se llamaba ese programa? Príncipe de rap. No. Yo iba a Acapulco y me encantaba poner mis tatuajotes en una mujer. ¡Ay, qué horror! ¿Es una mujer? O sea, tú dijiste, es una damita. ¿Mm? Se lo pasamos. Esa es como una mujer con una rosa con espinas. Seguro mi abuelo fue el una cómplice. Patilla ahí en una guitarra en medio de las piernas. Era muy sexy, pedimos que me pusiera box pony. No, ya me ponía mujer. Y aquí ya fue cuando empezamos a perder la gracia, siento. Sí, ya, ¿no? Ya quería llamar la atención, pero ni cómo, sí, pero cómo. Que... Empecé a perder los dientes. Así, así como, miren mis retratos. Dios, es Pedrito Fernández. Acá no. Tenemos unas fotos en donde mi papá nos comenta que mi hermano... ¿Aquí? Pero esa tenía licra. Mis papás nos compraban la ropa, o sea, nos compraban mucha ropa, pero en un lugar como... Era una bodegota que baratísimo, era como... Dios, o sea, era como 80 cosas iguales de miles de colores, baratísimo. Yo me acuerdo perfecto, era una bodegota así enorme. Digamos que tenía así amontonadas playeras y costaban 15 pesos. Fosforescentes, licras de 10 pesos. Entonces yo iba yo... Oh, o sea, unas licras pegaditas para mi hermano, o sea, y yo, para mí igual, o sea, usábamos la misma ropa, nada más que él otra talla. Y acá mi papá nos cuenta que mi hermano tuvo problemas como de la arena en sus partes íntimas y su trasero. Me roce la ingle, entonces estaba súper dolorido, eso sí, pero posando. ¿Eh? ¡Oh! Aquí empecé a hacer ejercicio y me quería fisiculturista. El costillazo, así como... Así, aparte, este traje no era mío, era de mi mamá. ¡Qué oso! Es que mis papás... Y Yuya relajando la pompa. Sí, a mí no me importa. ¿Por qué la cambia rápido? Soy Susa. Como ustedes sabrán, yo era un experto... Acéptalo, hermano.
Sí. Cuéntales. Ok, mi hermano era un experto en romper piñatas. Era de esos niños que, o sea, es como, ay, viene este niño, porque es el que rompe las piñatas, el que le da súper fuerte, entonces ya los demás niños ya no van a poder jugar. Entonces lo dejan al final. Ese era mi hermano, el que nadie quería por rudo. Ahí podrán ver, destruyendo la cara de una muñeca. Aquí ya le corté la cabeza. El rey de las piñatas. Ah, y la Yuya, como siempre, a su ídolo, dándole una. Pero quítate, hermano, aquí es el máster, soy yo. Así se hace, hasta instructor de piñatas. Yuya, después de que le enseñé el arte de romper piñatas, no hizo nada bueno con eso. Se dedicó a crear su banda de niños que atracaban autobuses. Miren esa cara. Órale, no manches, ¿qué onda? Déjate caer. ¿Y la sonríe? El padrino. Yo ayer le pregunté a mi papá, oye, pero ¿a qué evento íbamos? Que íbamos de smoking tan importante. No, nada más fue para las fotos. Y nuestro jardín. Ya no tenía bien. Aquí, ¿qué estaríamos pensando en esta foto, eh? Sí, o sea, estábamos ya cansados. Ya hartos. Y mi papá seguía tomando fotos. Pero ya, al final de cuentas, todo lo que pasamos, hemos vivido momentos súper bonitos y nunca se nos va a olvidar. Y aparte, esas imágenes nos hacen como recordar el pasado y sentimos súper bonito. Sí, mi hermano, o sea, mi hermano y yo hemos obviamente crecido juntos porque somos hermanos. Pero la verdad es que tenemos la fortuna de ser súper unidos. O sea, hemos pasado por muchas cosas en la vida y lo hemos pasado juntos. Y aquí seguimos, ¿sabes? No quiere decir que nunca nos peleamos y que todo el día... ¡Ya, hermana! ¡Ay! Mira a mí. Le ponían un chino a mi hermano bien horrible. Era de Superman, hermana. Me sentía Superman. Pero estaba lindo. Era el superhombre. Y luego aquí podremos ver mi disfraz de borrego. ¿Eso es un borrego? Un borrego. Ya lo reciclaron y le quitaron las orejas y le pusieron de conejo. Ah, sí, es cierto. La familia es súper bonita e importante, así que cuídenla mucho. Cuídenla mucho. Ya por fin. O sea, hermana, yo sosteniendo tu peso. No era sonrisa, era esposa. Y al principio nos saludamos juntos, así que lo vamos a hacer en este momento. La verdad es que yo sí estoy súper feliz, he estado súper... Todo el tiempo le estoy diciendo a mi hermano que ya hagamos videos y él también, pero ya por fin como que agarramos toda la actitud y todas las ganas y como que ya, ¿sabes? Ya nos vamos a ver muy seguido cada jueves. Ahora sí se los juro, por lo menos vamos a hacer una racha de 15 videitos cada jueves. Cada jueves. Algunas veces vamos a ver de nuestra vida, algunas veces algunos retillos, algunos concursos, bla, bla, bla. Ay, qué bonita, che, ¿sabes? Esperamos que les vaya súper bien. Gracias por ver un video, por aceptarnos de nuevo. Esperamos que les gusten estos videos. Este video es como medio personal, pero queremos compartirlo con ustedes por varios motivos. Uno, para que nos conozcamos más, y aparte para que ustedes también como que vean esto y valoren con su familia, pasen tiempo con su familia, porque esos momentos nunca se van a olvidar y son momentos bien bonitos. No, sí, de verdad, disfruten mucho a su familia. En verdad, no tenemos la menor idea de lo que vaya a pasar mañana o en un futuro. De verdad que el único momento que existe es ahorita, así que tengas lo que... ¿Qué haces? Así me voy a despedir. Yo también quiero. Diles bye, diles bye. Bye, compadre. Ah, no. Bye, amigos. Nos estaremos viendo el próximo jueves. Los queremos. No te dejes desnucar, hermana. Ya te vi desnucándote. Quítame, Chereza. Fuimos a Brasil porque les tenemos muchas sorpresas que en verdad en un tiempo les vamos a decir. Así no creo que...